Bueno, continuando con nuestro curso de SIC aplicado a la hidrología, en este momento vamos a hacer una pequeña presentación de los recursos SIC aplicados a la hidrología y vamos a hacer una pequeña descripción de algunos sistemas de información geográfico que nos permite trabajar este tipo de modelación como tal. En primer lugar, nosotros vamos a hacer lo que es una definición del SIC. Un sistema de información geográfico, también conocido como el acrónimo de SIC en español, y con sus siglas en inglés JIGS, es un conjunto de herramientas que integran y relacionan diversos componentes como tal el usuario, el hardware, el software y procesos que permiten la organización de almacenamiento, manipulación, análisis, modelación de grandes cantidades de datos espaciales procedentes del mundo real como tal y que están vinculados a una referencia espacial facilitando la incorporación directamente de algunos elementos como aspectos sociales, culturales, económicos y ambientales, que conducen a la toma de decisiones de una manera más eficaz. Eso desde el punto de vista, podemos mencionarlo, lo que podíamos mencionar, lo que es un sistema de información geográfico. La tecnología SIC puede ser utilizada para la investigación científica y también esos recursos también me permiten trabajarlos directamente para elementos de la ciencia como la arqueología, la evaluación de impacto ambiental, la planificación, la descripción cartográfica, los elementos sociológicos de esa área de estudio, la geografía, la historia, el marketing y muchos elementos que hoy en día nosotros podemos trabajar con los sistemas de información geográfico directamente. También nos permite, desde el punto de vista calcular, facilitar los tiempos de respuesta en caso de un desastre natural o, en este caso, de encontrar otros elementos a través de la percepción remota, de elementos del sistema de la teledetección, podemos determinar incluso la interpretación y ubicación de grandes humedales como tal. Esto es una pequeña descripción tal como nosotros podemos mencionarla. Pero yendo al grano directamente, ¿cuáles son los software aplicativos para el análisis hidrológico directamente? Hoy en día, directamente, nosotros podemos ver que existen muchos elementos y paquetes de software que proporcionan el análisis hidrológico como tal y que independiente los podemos obtener a través de elementos libres de código abierto o en su momento podemos también obtener esos paquetes de software a través de, en este caso, de en el campo privativo como tal. En la siguiente presentación vamos a hacer una pequeña descripción de algunos SIGs que nosotros podemos utilizar directamente para hacer el análisis o modelación hidrológica como tal. Uno de los sistemas de información que estuve investigando y que he utilizado también para otros tipos, en este caso para lo que es la parte de cálculos de modelación de inundación, podemos utilizar el ERRAS como tal. Es un sistema de información geográfico creado por el Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos, pero que es un sistema muy potente que nos permite hoy en día hacer lo que se llama la simulación hidrológica para elementos de inundación como tal. Y que también puede trabajarse conjuntamente, alterna algunas herramientas que se pueden utilizar directamente con Quantum GIS directamente. Otros sistemas de información geográfico que he investigado y que he visto directamente, podemos utilizar un sistema de información que se llama HydroSIC 4.0. Es una extensión del sistema de información geográfico MapWindow. MapWindow también es otro sistema de información geográfico y esta extensión la elaboró la Universidad Nacional de Colombia y a través de esa extensión se puede hacer todo lo que es la modelación hidrológica directamente como tal. Ellos ofrecen un curso directamente también de su página web directamente que pueden ustedes hacerlo y que pueden utilizar muy importante esta herramienta. Otro SIC como tal podemos utilizar lo que se llama el TETIS. El modelo TETIS es un modelo de simulación hidrológica que determina en este caso la distribución en el espacio mediante la subdivisión de celdas de subdivisiones de la cuenca a través de unas celdas regulares directamente. También se puede utilizar este software para hacer ese tipo de modelación. Otro también es el FLOC 2.2D. También que es un sistema de modelos de rutina, haciendo la simulación de flujo a través de canales de terrenos que no directamente para elementos de sistemas topográficos, urbanos, transporte, sedimentación, características que por nosotros podemos directamente hacer simulación por una presa, muros, puentes, estructuras hidráulicas, todo lo que tiene que ver con respecto a la simulación hidrológica como tal. Otro sistema de información también que se puede utilizar, otro modelo como tal se llama el Hidroestat también, que ya es un sistema de licencia como tal. Esto sí es ya un software directamente
que es privativo y que hay que cancelarlo del punto de vista. Otro sistema de información geográfico que me permite se llama la extensión de ArcHydroTool, que lo trae ArcGIS directamente y que también se puede utilizar para la simulación hidrológica como tal. Otro sistema de información que he venido investigando y que trabajan directamente también con una extensión en la barra de procesos de QGIS se llama el WIPOC, el WIPOC Análisis Tool Espacial. Como tal, es un proyecto que comenzó en el año 2009, lo desarrolló el doctor John Lindsay directamente de un grupo de investigación que se llama Geomorfometría Hidrogeomática. Como tal, tiene una extensión muy poderosa del punto de vista que se puede utilizar. Recientemente, un investigador para el área de QGIS, en este caso, generó una extensión de cómo trabajar esta extensión directamente dentro del software. Pero lamentablemente actualmente ha tenido inconvenientes, no le siguió dando soporte. Yo lo estuve investigando, incluso le hice algunas preguntas del por qué, porque ese investigador creó una extensión de interfase que se puede acoplar directamente con QGIS, como también se puede utilizar el Taudem. Lamentablemente ahorita no está trabajando esta extensión. Esperemos que en un futuro más adelante puedan consolidar ese proyecto y que esta extensión la tengamos ya directamente para trabajar con QGIS. Pero en lo que yo estuve visualizando es muy poderosa para el análisis, ya que este software se ha convertido como un sistema de escritorio y código abierto. Es un paquete de software que permite también para utilizarlo la detección remota. Podemos aplicar teledetección, podemos trabajar datos LIDAR, pero de verdad que promete mucho en un futuro este software para lo que nosotros consideramos los códigos abiertos como software libre como tal. Otro software que también trabaja directamente, que este software también lo utiliza ArcGIS, es una extensión, se llama Taudem. Taudem, desde el punto de vista, es un sistema de información de análisis hidrológico, de procesamiento paralelo, directamente, que también lo maneja el Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos directamente, pero que de verdad lo desarrolló la Universidad de Utah directamente y que también tiene sus extensiones. Yo lo utilicé mucho para la versión 2.18, estuvo muy, muy, por mucho tiempo estable, pero a lo que QGIS migró para la versión 3.0, hicieron una pequeña extensión, pero actualmente no está trabajando. Esperemos que en un futuro más inmediato esta extensión se vuelva a trabajar como repositorio plugin dentro de QGIS como tal, porque es muy bueno para hacer modelación hidrológica. Yo lo utilicé mucho para la versión 2.18. También podemos utilizar el MacWindow. MacWindow es un SIG hidrodesto como tal. Es un sistema de información geográfica también creado por el Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos y que hoy en día lo utiliza la Agencia de Protección del Medio Ambiente en los Estados Unidos como uno de sus principales sistemas de información para el análisis y modelación de las cuencas hidrológicas como tal. MacWindow es muy poderoso, es un software libre también. Ustedes pueden ir directamente a su página oficial y pueden descargarlo directamente, trabajarlo. Ahí están los manuales directamente cómo trabajar para poder hacer lo que se llama modelación hidrológica. MacWindow es muy bueno, yo también lo he trabajado como tal. Pero existen muchos sistemas de información geográfica que me hacen las mismas funciones como lo vamos a ver en este curso, simplemente trabajando con QGIS y Saga como tal. Bueno, podemos nombrar un sinfín de sistemas de información geográfica como Saga GIS, QGIS, UDIX, GRASS, GBSIX, IWIS y OpenJUICE directamente. Todos estos son sistemas de información geográficos de código abierto y que tienen un sistema de procesamiento para la modelación hidrológica y morfometría de cuencas como tal. Hoy en día todos estos sistemas de información geográficos traen esos sistemas y que traen algunas extensiones, por lo menos Taudem, como yo les mencioné, tiene la extensión para trabajar directamente con GBSIX. QGIS para la versión 2.18 lo estuvo trabajando, pero actualmente para la versión 3 se creó la extensión directamente, pero no está trabajando. Esperemos que el investigador que creó esa extensión la pueda otra vez poner en línea activa para nosotros podemos utilizarla directamente para hacer modelación hidrológica. Directamente, ¿qué nos puede ofrecer un sistema de información geográfico directamente? Porque a veces nos hacemos la pregunta directamente de qué nos proporciona, qué nos ofrece con respecto a la gestión hidrológica un sistema de información geográfica. Bueno,
Nos ofrece el conocimiento de la disponibilidad y la distribución de los recursos hídricos, fundamentalmente llevar a cabo una adecuación para la planificación y la gestión de agua. Es muy importante la estimación la estimación que interviene en los aspectos de la suma importante como la realización de los estudios, en este caso como estudios de inundabilidad, gestión de sequía, gestión de concesiones de vertederos, la comprobación de la fiabilidad de modelos de gestión de los sistemas de abastecimiento de riego, el establecimiento de regímenes de caudales ecológicos o el estudio de las necesidades hídricas de los lagos, los humedales, entre otros como tal. También nos ofrece realizar este tipo de tipos de estudio en la tarea muy larga, complicada por el motivo de los SIS, se han convertido en una potente herramienta para planificar y gestionar los recursos hídricos gracias que disponen de múltiples opciones para el análisis de la evaluación como tal. También nos podemos hacer otra pregunta: ¿qué tipo de información podemos obtener dentro de los sistemas de información geográfico? Entre ellas, muchas opciones mediante el uso de los SIC. Podemos manejar y crear, en este caso, modelos digitales de terreno. Anteriormente, los modelos digitales de terreno no estaban tan accesibles como hoy en día. Podemos acceder a un modelo digital de terreno, es una SRTM de 90, de 30 o de 12.5 metros como tal. Anteriormente, nosotros teníamos que crear los modelos digitales de terreno a través de la información vectorial, pero nosotros en este curso lo vamos a ver cómo se realizaba directamente, y a través de esos modelos de elevación digital de terreno se llevaba a cabo la delimitación y las características de las cuencas y cómo estudiarlas, cómo analizar la distribución espacial de los recursos hídricos y evaluar la pérdida del suelo mediante los modelos de erosión, que es muy importante. Esta información es imprescindible a la hora de gestionar los recursos, ya que el análisis es la clave en la toma de decisiones en los proyectos de desarrollo socioeconómicos y ambientales como tal. Tradicionalmente, el estudio de la limitación de las cuencas hidrográficas se ha realizado interpretando los mapas topográficos, que hoy en día nosotros podemos hacerlo dentro de los sistemas de información geográfico, y proporcionan una amplia gama de ampliaciones y procesos que permiten realizar la labor de una forma más sencilla y rápida desde el punto de vista. Y eso hoy lo podemos mencionar, por lo menos las extensiones de ArcHidro, que trae lo que se llama ArcGIS, que es muy poderoso para hacer simulación hidrológica. Y a través de esa extensión podemos delinear, caracterizar las cuencas, tomando siempre como base fundamental el modelo digital de terreno como tal. ¿Qué hace los SIGS como una herramienta tan interesante para la gestión hidrológica como tal? Los SIC nos facilita la ejecución de operaciones y análisis entre capas de información que nos permiten observar la distribución espacial de los recursos y resulta especialmente útiles para la hora de visualizar y generar la cartografía que muestran de forma clara los resultados obtenidos. Con todas estas características podemos afirmar que los sistemas de información de tecnología es una tecnología fundamental para la gestión hidrológica, y ya que facilita la realización de los cálculos que durante años se ha llevado de forma manual, y que hoy en día esta inversión, en este se suponía que se había que generar mucha inversión de tiempo y que en muchas ocasiones una menor precisión en los resultados. Hoy en día los sistemas de información me permiten una mejor precisión de los resultados a través de esas modelaciones que se hacen utilizando los modelos digitales de terreno como tal. Bueno, finalmente nosotros podemos decir que los códigos abiertos de los sistemas de información geográfico nos permiten hacer una modelación. Por lo menos nosotros podemos observar aquí la interfase de Saga, que lo vamos a ver en este curso. Es una interfase muy potente que a través de esa modelación hidrológica podemos generar lo que se llaman los mapas de sombra directamente. Podemos hacer una modelación 3D y que finalmente nos va a permitir observar desde el punto de vista cómo podemos trabajar el análisis hidrológico utilizando los sistemas de código abierto como tal. Bueno, espero que esta pequeña presentación les haya gustado y nos veremos ya en el próximo tema, que es ya entrar en materia del manejo de los sistemas de información geográfica aplicados a la hidrología como tal.